siempre me ha gustado la historia, siempre me ha gustado el arte, pero yo creo que al llegar aquí esa pasión que siento ha crecido vamos, hasta muchísimo. La metodología que siguen los profesores o la forma con la que nos tratan o nos dan las clases, yo creo que es una de las razones que hacen que nosotros queramos seguir ampliando esas miras y seguir ampliando nuestra formación. El trato con los profesores es uno de los puntos fuertes de esta carrera, porque una de las cosas que más me llamó la atención es que después de los primeros meses a todos nos conocían por nuestro nombre. Somos alrededor de 40 en clase y, por supuesto, frente a una clase, digamos, en la que tengas 100 o 150 estudiantes, esto hace que estemos mucho más integrados, mucho más unidos entre nosotros. Y por otro lado, pues en cuanto al aprendizaje, lógicamente, pues se gana. La facultad, yo creo que la ciudad está muy integrada, tiene relación con, por ejemplo, el archivo municipal, con quien es posible hacer prácticas, tiene relación también con el consorcio de Toledo, con lo referido a la conservación y a la gestión del patrimonio, tiene también relaciones con la biblioteca de la universidad, con museos. Por lo tanto, yo creo que todas estas prácticas o todas estas instituciones lo que hacen es facilitar nuestro acceso en un futuro a la vida laboral. Toledo es sin duda el lugar idóneo para estudiar humanidades, porque ya solo con salir, poner un pie en la calle, estás viendo ese patrimonio que tanto debemos conservar y tanto debemos cuidar. No hay carreras con salida, sino que hay personas con salida. El mundo que se encuentra dentro de la facultad o dentro de las humanidades es mucho más amplio de lo que yo pensaba. Dedicarse al patrimonio es algo que yo desde luego desconocía antes de llegar aquí, no se me había planteado nunca esta posibilidad, sin embargo aquí en la facultad es uno de los aspectos en los que más se hace hincapié. Para dedicarte a esto, lógicamente tienes que primero conocer tu patrimonio, que es algo que nos enseñan aquí, después conservarlo y por supuesto respetarlo. Si tuviese que recomendar a alguien la carrera, sin duda le diría que diese el paso, que no tema matricularse, porque desde luego que no se va a arrepentir, y igual que a mí me ha supuesto desde luego una sorpresa muy gratificante en todos los sentidos, pues espero que todos los nuevos estudiantes que quieran acceder a estos estudios puedan tener la misma buena experiencia que he tenido yo estos 4 años.